Yeah, nothing else than we expected. Difficult pitch, difficult weather, and a good opponent. And the goal is done. We continue in the competition. This was the goal. We come here, and we are happy for this result, of course. Of course, I'm happy. I didn't play more than 1 year, you know, because of the health problems. And of course, it's nice if you, in the beginning of the game, have some saves. So that kind of get me into game, and then I was feeling really good. La verdad que después del parón era importante empezar bien y bueno, esta era una prueba difícil porque es un campo complicado, un equipo de segunda B que hace las cosas muy bien, que tiene buenos jugadores y que al final se te puede complicar estos partidos y bueno, es importante seguir ganando, empezar ganando con buenas sensaciones y ya te digo, preparados para lo que viene, que no es poco. Imagino que contento, ¿no? Por el gol, cómo has luchado por ese balón, porque nunca sabes, ¿no?, dónde puede estar el gol de que decida un partido en la eliminatoria. Sí, muy, muy contento. Creo que llevaba un año sin meter un gol oficial y se lo he podido dedicar a mi abuelo que, bueno, desgraciadamente se me ha ido hace un par de semanas y es para él y bueno, muy contento de volver a marcar y de ayudar al equipo a clasificarse y a ganar, ¿no? La última, como decíamos, pues contentos también por esta victoria, por estar en el bombo de la siguiente ronda, luego llegar al fin de semana pues para estar un poquito en familia y a pensar en el Getafe, que la liga está ahí a la vuelta de la esquina. Sí, lo que te dije antes, esto empieza ya, no va a parar, tenemos 6 meses muy duros, pero creo que muy bonitos, muy ilusionantes y la verdad que a nivel personal estoy con muchísimas ganas, tengo muchas ganas de volver a ser importante y ya te digo, con muy buenas sensaciones y a seguir. A seguir. Gracias, Dani. Venga, gracias, chao.